¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Soy Guillermo Velasco Barrera. Bienvenido a la tercera emisión de Zona 3 Noticias en esta tarde de miércoles, miércoles 21 de febrero del 2018. Es un gusto saludarle, es un gusto compartir la tarde con usted y le invito a que nos acompañe a partir de este momento y hasta las 20 horas, ya lo sabe, con las noticias, la información y sobre todo el análisis. Agradezco al equipo que como cada tarde hace posible esta tercera emisión en la producción Laura Mora, en la redacción Dulce Rodríguez y Sergio Cano, en la operación Ignacio Valdivia, como asistente de producción Claudia Arias. Gracias a todos ellos y sobre todo gracias a usted que tarde a tarde nos acompaña, se implica y participa con nosotros. Vamos por lo pronto a un resumen con lo más importante en la voz de mi compañera Dulce Rodríguez. Zona 3, el resumen. Buenas tardes, Guillermo. A continuación te presento el resumen de las notas más importantes de este 21 de febrero. Continúan las investigaciones por los tres italianos que fueron reportados como desaparecidos desde el 31 de enero en Tecatitlán, Jalisco, informó el fiscal general del estado, Raúl Sánchez Jiménez. Agregó que aún no está acreditado que previo a la desaparición de los extranjeros fueran detenidos por la policía municipal y que el director de la corporación será llamado a declarar. Por su parte, el secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, informó que las autoridades estatales, el Ejército, además el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, están en la búsqueda de los tres extranjeros. Confirmó que el director de la policía de Tecatitlán no ha sido localizado por la Fiscalía ante la desaparición, pero el alcalde, Víctor Díaz, sí está localizable y será citado a declarar. Con el objetivo de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado aprobó una reforma para que las instancias de gobierno correspondientes implementen protocolos y políticas públicas para evitar la violencia contra este sector en espacios públicos, explicó la diputada Rocío Corona Nakamura. El Congreso aprobó procedentes las acusaciones en contra del ex magistrado Luis Carlos Vega Pámanes en 7 juicios políticos en su contra y el próximo martes será citado a comparecer ante la Comisión de Responsabilidades, informó el presidente de la Mesa Directiva del Legislativo, Hugo Contreras Cepeda. Sin dar una fecha concreta, pero en el entendido de que deberá ser antes del 29 de marzo, el rector de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla, adelantó que dejará su cargo para ser candidato de Movimiento Ciudadano por una diputación federal. Señaló que será el Consejo General Universitario quien autorizará su separación y nombrará a su sustituto y que la invitación vino del candidato a gobernador Enrique Alfaro. Zona Nacional. Un juez federal de control calificó de ilegal la detención de José Alfredo Cárdenas Martínez, el contador, debido a que su captura no ocurrió como describieron elementos de la Secretaría de la Marina tras un operativo realizado en Matamoros, Tamaulipas, por lo que ordenó su liberación. Zona Internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió este miércoles con padres, estudiantes y profesores víctimas de violencia armada, incluido algunos de los afectados por el tiroteo de la semana pasada en una escuela de Florida. La reunión en la Casa Blanca se produjo un día después de que el mandatario afirmó que su gobierno adoptará medidas para prohibir los denominados bump stocks, un accesorio que permite que un rifle dispare cientos de rondas por minuto. Zona Financiera. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se ubica este miércoles en 0.31% a la baja, con 48.535 unidades. El dólar se compra en 18.25 pesos y se vende en 19.5. Hasta aquí el resumen, Guillermo. Continuamos contigo. Finestra presentó.